Shalom, shalom, muy buenas y muy bendecidas tardes, una tarde fresca, riquísima, deliciosa y muy cafecera. Hashem me los bendiga abundantemente, soy el Roe Fernando Isaac, Roe de la congregación Java Ministerios, y estamos transmitiendo desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Para todo el mundo, una enseñanza más de la Torá viviente, la Torá de nuestro Elohim. Me da muchísimo gusto saludarte y darte la bienvenida a esta emisión, que seguro estoy será de gran bendición para tu vida si estás en ese proceso de elevación, de conexión, si estás en ese compromiso con el Creador. Este programa, esta enseñanza será de gran utilidad para ti, te lo garantizo sin duda alguna. Y bueno, hoy vamos a ver un tema muy controversial, es un tema de muchísima trascendencia para todos los creyentes en el Dios de Israel y verdaderos discípulos de nuestro Salvador Yeshua HaMashiach. Un verdadero reto y un verdadero desafío plantea la enseñanza de hoy a todos los ministerios evangélicos y de todo corte cristiano, así como también para los centros de estudios teológicos, para los institutos bíblicos. Y todo ese grupo y todo ese arsenal teológico que hay al día de hoy y que enseñan el cristianismo, es verdaderamente desafiante esto que vamos a escuchar al día de hoy. Y verdaderamente yo quisiera que pusieran mucha atención. Vamos a tratarlo de hacer lo más sencillo posible para que puedan ustedes ahora sí que comprender unas verdades impresionantes. Pues bien, vamos a dar paso a nuestra enseñanza, no sin antes pronunciar las bendiciones de la Torá, esas bendiciones que debemos de tener siempre con nosotros, invocar las bendiciones para poder obtener la porción de la enseñanza que el Eterno quiere que tengamos el día de hoy, ¿sí? Así que bueno, vamos a disponer nuestro corazón, vamos a disponer nuestra conciencia para tal. Oramos y decimos, bendigan al Eterno, quien es bendito. Bendito es el Eterno, quien es bendito por siempre jamás. Bendito eres tú, Eterno Dios nuestro, soberano del universo, que nos ha escogido de entre todas las naciones y nos ha entregado su Torá. Bendito eres tú, Eterno, donador de la Torá. Te invito a que compartas esta enseñanza, compártela por favor en tu muro de Facebook, con tus amistades, ponla. Tenemos que ser muy generosos con toda aquella persona que desee cambiar, que se anime a cambiar. Así como nosotros recibimos de gracia, pues de gracia también tenemos que dar. ¿Ok? Pues bien, quiero aprovechar para enviar un saludo a nuestras ovejitas de Zumpango que está al frente, nuestra hermana Rosy. Rosy, bendiciones, mi hermana, bendiciones para toda la familia de Zumpango que recién llegamos de allá. Bendiciones a todas ustedes, por favor. Bendiciones, muchas bendiciones a todas las mujeres y varones. Así como también aprovechar para saludar y bendecir a nuestros amigos de toda la República Mexicana, amigos, seguidores, simpatizantes. Y bueno, y sí, ovejitas también que tenemos en otras ciudades de México y así como en otros países, Colombia, Estados Unidos, Europa, bendiciones a todos ustedes, bendiciones, shalom. Y escríbenos a nuestro correo electrónico javaministerios@gmail.com, escríbenos, haznos saber tus inquietudes. Y bueno, sin mayores preámbulos, vámonos a la enseñanza porque hoy abrimos Parashá. Hoy abrimos Parashá del libro de Vayikra y la Parashá es Bejucotai. Bejucotai es decretos, decretos, mis decretos. Y
En esta parashá que abrimos el día de hoy, que empieza en el capítulo 26, verso 3 y termina en el 27, verso 34, tenemos tres enseñanzas magistrales, tres situaciones interesantes. La primera de ellas, las bendiciones de la obediencia. Segundo, las maldiciones de la desobediencia y las cosas consagradas a Elohim. Vamos a ver un asunto, nos vamos a centrar muchísimo en la obediencia, ¿sí? También vamos a ver algo de la desobediencia, pero antes de entrar de lleno a lo que nos plantea la Torah, es que hay por ahí un consenso muy generalizado a nivel global acerca de un desacoplamiento de la Torah, de los mandamientos de Yahweh, ¿sí? De parte de los cristianos, ¿sí? Y los cristianos alegan que ellos ya no están bajo la ley, sino que están bajo la gracia. Y que a su vez, pues su vida está gobernada por la gracia y que hay un espíritu por ahí que dicen ellos que traen, que les ayuda mucho, ¿verdad?, a ser convencidos del pecado y que no sé qué más. Pero lamentablemente esos argumentos son muy peligrosos. Dicen por ahí que los mandamientos, la Torah solamente es para los judíos, que ya no es para los que aceptan a Yeshua HaMashiach. Y bueno, necesitaríamos un espacio mayor para poder explicar semejante aberración y a su vez de alguna manera poder llevar de la mano a los que estudian, los que sí quieren aprender y los que quieren salir de ese embrujo, los que quieren salir de ese error garrafal, porque también son muy buenos pregoneros de que no estudien la Torah, de que es estudiar la Torah y llevar Torah es estar bajo maldición. Dios mío, la verdad que esto no es más que ignorancia y surge una pregunta. ¿Por qué tanto odio contra la Torah? ¿Por qué tanto odio contra aquellos hermanos que ya están cansados de las mismas historias, de los emocionalismos, de los engaños, de las mentiras, ¿sí?, que durante siglos se han enseñado y que hoy se han vuelto verdades, y que han volteado a ver la Torah? Y que han volteado a ver la verdad que acontece y el tiempo que perdieron bajo el cristianismo ese que enseñaron, un cristianismo en el que el Cristo no tiene mandamientos, no tiene compromisos con Dios, enseñan cantidad de cosas como por ejemplo el Shabbat ya no es para nosotros, que eso es para los judíos, y que esto y que el otro, y que los mandamientos no ágidas, y una sarta, así literal, una sarta de incongruencias, de contradicciones, pero a la vez argumentos tan peligrosos y tan soberbios como la Torah no es para nosotros, ¿sí? Y se apoyan muchísimo en las enseñanzas, en las cartas del Rab Shaulo, ¿sí?, para invalidar la Torah, cuando realmente no saben verdaderamente qué es lo que el Rab Shaulo quiso decir. Interpretaron mal al Rabino Shaulo y bueno, así le han enseñado cantidad de barrabaseses que lo único que han provocado es un cuerpo del Mashiach, lo que ellos le llaman el cuerpo de Cristo, ignorante. ¿Sí? Ignorante. Hay mucha gente muy linda, hay mucha gente que sí ha sido tocada por el Eterno, a pesar de que verdaderamente el Espíritu de Elohim sí ha sido misericordioso y los ha tocado, pero no todos son así. Entonces, debido a esa doctrina, se tiene un cuerpo del Mashiach ignorante, irresponsable, inicuo, erróneo y lleno de soberbia, pero lamentablemente también en entredicho la salvación, porque no se comportan como seres salvos. Y podemos describir muchísimos errores y muchísimas fallas dentro del cristianismo que lamentablemente no logró llevar a las personas a la redención completa que Mashiach trajo.
se esforzaron mucho, sí, en la salvación, en pregonar la salvación, zambullirlos en el agua, sacarlos. Y pues sí, pero ¿y luego qué? ¿Sí? Entonces, la salvación es simplemente de kinder. Eso es kinder. Y ponen a las personas a repetir como pericos. Es que debes de decir la oración de salvación, otros le llaman la declaración de salvación y que no sé, y ya, con eso. Pero eso es kinder. Eso es engañar a la gente, eso es hacerla tonta. La gente tienen que formarla, reeducarla, ayudarle a cambiar, acompañarla, un pastoreo efectivo y bueno, cosa que ya no se da. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos dice la Torá el día de hoy. Vámonos al libro de Vayikra, capítulo 26, libro 3, Levíticos 26, verso 3, dice así. Si andan en mis decretos y preservan mis mandamientos y los llevan a cabo, entonces yo proveeré todas estas bendiciones. Y empieza a enlistar el Hashem a Israel una cantidad de bendiciones maravillosas. Imagínense, aquí tenemos en este versículo tres condiciones. Si andan en mis decretos, Bejucotai, aquí está. Si andan en mis decretos y preservan mis mandamientos y los llevan a cabo, entonces yo proveeré. Entonces, como pueden darse cuenta, hay tres situaciones. Si andan en mis decretos. Ay, mi amor, estoy transmitiendo, hija. Ay, no, perdón. Si andan en mis decretos, los preservan y los llevan a cabo. Es decir, si los estudiamos, si los memorizamos y los ponemos en acción, yo bendeciré. Yo derramaré bendición. Yo proveeré. Entonces, hay condiciones. Las bendiciones no llegan por decir, Señor, ayúdame, Señor esto, Señor, deseo aquello, deseo esto. No, el Señor requiere compromiso. El Señor requiere obediencia. Y todo lo que salga de este principio no es del Eterno. Y ustedes pueden decir, es que yo estoy bajo la gracia y yo recibo bendición. Pues sí, qué bueno, pero hay una parte que se llama misericordia de Elohim y también hay otra parte donde dice el que cree todo le es posible, ¿verdad? Donde no hay, donde pareciera que no hay. Pero para los rebeldes y los anárquicos siempre habrá una manera de evitar el compromiso y de evitar sujetarse al Creador. Entonces, tener mandamientos se convierte para nosotros en fuente de bendición que viene directo del decreto de nuestro Dios. Pues bien, tres condiciones que Hashem pide para él enviar bendición a los hombres. Uno, andar en sus mandamientos. Dos, preservar los mandamientos. Y tres, ejecutarlos. Escuchen, independientemente de la canasta de bendiciones que Hashem promete, hay una situación más importante al empezar a darle vida a los mandamientos. Darle vida a los mandamientos es ponerlos en acción, ¿sí? Dicho de otra manera, es vivir los mitzvot o mandamientos. Que al tener mandamientos, es como hacemos que Hashem more entre nosotros. Tener una vida en santidad es una demanda imprescindible e ineludible para ser compatibles con el Dios de Israel. Hashem mora donde hay condiciones para hacerlo, al igual que tú. ¿Y cuál es la condición que Él demanda, que es ineludible? Santidad. Kedushá en hebreo, santidad. A su vez, al implementar en la vida la colección de mandamientos, la persona, escuchen bien, se distinguirá de las demás culturas y naciones. No hay rasgos tan peculiares como una persona que tiene los mitzvot del Dios de Israel. Solo así la persona se identifica con el perfil
que Hashem ha puesto en los mitzvot y así ser su pueblo. Y él, con gusto, es Dios del pueblo que tiene mitzvot. Yahweh es Dios del pueblo que tiene la Torá. A este pueblo pertenece Mashiach y vendrá a confirmar la Torá, a cumplirla con perfección y a enseñarlos para que los cumpla el hombre. A ver, entonces tenemos dos situaciones. Situación número uno. Si tengo mitzvot y los pongo en acción, yo soy pueblo de Elohim y Elohim es mi Dios. ¿Sí? Situación número dos. Estoy en bendición. Y como consecuencia, la santidad está coronando mi vida. Y yo pregunto a los detractores de la Torá, ¿lo que está mal en la Torá está bien en la gracia? ¿Lo que está bien en la Torá está mal en la gracia? ¡Oh! Preguntas incómodas, pero muy interesantes, ¿no creen? Ahora, tenemos que hablar de esto. Los detractores de la Torá, ellos, escuchen bien, estudian a Pablo y sus cartas. Sí, hablan de Mashiach y estudian, pero ¿saben por qué hablan más del Rab Shaulo y de lo que él escribió? Y de Pilón hablan mal, aprenden mal y estudian mal e interpretan mal y enseñan mal. ¿Sabes por qué no entienden al Rab Shaulo? Porque lo están viendo con una mente occidentalizada. No entienden que el Rab Shaulo fue un rabino judío celoso de la Torá, paciente y que fue a enseñar con una estrategia muy especial. Pero si así como estudian las epístolas del Rab Shaulo, estudiaran las enseñanzas de Mashiach, se darían cuenta que Mashiach habló Torá. Y cuando decimos lo siguiente, el verbo encarnado, que el verbo se encarnó, yo quisiera que me dijeran qué verbo. O sea, ¿qué es el verbo? ¿El verbo de quién? Es muy simple. La palabra de Elohim hecha carne. La palabra de Elohim, es decir, la Torá forrada de carne, se le llamó Yeshua. ¿Qué tal si damos un aplauso a eso? Entonces, imagínense, estudian a Pablo y no a Yeshua. Entienden mal a Pablo y enseñan mal las cosas que Pablo enseñó. En su momento daremos una serie de enseñanzas corrigiendo la forma en cómo interpretaron al Rab Shaulo, tanto Roma como los hijos de Roma, es decir, todas las iglesias cristianas, que interpretaron al Rab Shaulo como les dio la gana, sacando la Torá de la vigencia, porque también tremendos, ¿eh? Tremendos dicen que la Torá ya no es. ¡Qué atrevimiento! No tener mandamientos, escuchen bien, no tener mandamientos, aunque se tenga a Machía, es tener consecuencias nefastas en la vida de las personas. Porque no podemos decir, soy seguidor de Yeshua, ya me bauticé y me caigo todos los domingos al piso y me tumba el pastor ungido y luego ya me levanto y ya estoy en santidad. Mentiras, nomás empieza la semana y es una vida llena de iniquidad. ¿Ok? Entonces dicen, a ver, tengo a Mashiach en mi vida, pero los mandamientos no, porque eso es para los judíos. Yo estoy bajo la gracia. Y por tanto, la condenación ya no es para los que estamos en Machía. Pues suena bien, suena padre y suena atractivo. Pero yo quiero decirles una cosa. Es verdad, el Rab Shaulo dijo que no hay condenación a los que están en Machía. Sí, es verdad. Pero, ¿qué enseñó Machía? Así que una persona que no obedece y que transgrede los mandamientos, escuchen bien, aunque estén bajo la gracia, aunque se caigan los domingos, perdón,
Sí. Y aunque vayan a retiros y aunque hagan lo que hagan, si rompen mitzvot, van a sufrir. Y háganle como quieran, pero revisen sus vidas. ¿Ok? No tener mandamientos, aunque se tenga Mashiach, es tener consecuencias nefastas. Ahí está el cortocircuito. No se puede vivir en la gracia siendo una persona transgresora. Sería ilógico porque los mandamientos bajo la enseñanza de Mashiach tienden a ser más estrictos, tienden a ser más gruesos, ¿sí? Más puntuales, más precisos. Y pareciera que elevó el estándar del mandamiento Yeshua. Entonces no podemos caminar por la vida quebrantando mitzvot, porque para empezar no nos identificaríamos con quién es nuestro redentor. Porque nuestro redentor fue puro, fue santo, sin mancha y sin pecado. Y él dijo algo muy importante, bástele al discípulo ser como su maestro. Y si tú volteas a ver, ¿cómo está el cristianismo ahorita? No hay mucha diferencia entre el mundo y la vida de santidad que Mashiach te manda. Así que, ¿qué es lo que están enseñando? ¿Ok? No puede haber un pueblo bajo la Torá y otro pueblo bajo la gracia. Porque es que dice, es que eso es para los judíos y eso es para nosotros. Los cristianos somos los ultra plus y los judíos están en maldición. Eso es una barbaridad. No puede haber dos pueblos, uno bajo la gracia y otro bajo la Torah. Para empezar, Mashiach nunca dijo, a ver, a partir de aquí los que me sigan, vamos a ser otro pueblo. ¿Sí? Los que no me sigan son los judíos y los transgresores. Y los que me sigan, vamos a ser la nueva Jerusalén. Pobre el amor de Dios, eso jamás dijo Mashiach. Un solo pueblo, un solo Dios, un solo Redentor, una sola Torah, una sola salvación. ¿Cómo ven? Un solo nombre, un solo espíritu, todo es uno, unidad, unidad, ejad, ejad, ejad. Y luego viene alguien y dice, es que no, los judíos son unos y nosotros somos otros. ¿De quién enseñó eso? El Rab Shaul lo dijo, a ver, todos los que reciban y crean a Yeshua van a ser injertados en el olivo original, van a ser injertados en Israel. Es decir, son traídos del mundo pelotero, del mundo pecador, y son traídos al árbol donde van a coparticipar de la savia de Judá. Eso es lo que dijo el Rab Shaul. Y Mashiach dijo, todo aquel que cree en mí no perecerá, tendrá vida eterna. Sí, pero no solamente dijo todo aquel que cree en mí, pero allá están enseñando a saber de Yeshua. Todo el mundo sabe de Yeshua, pero Yeshua dijo, todo aquel que cree en mí, no el que sepa de mí mucho. Y hay tantos sabedores sobre Yeshua, pero no creen en él, porque si creyeran en él, harían lo que él pidió que hiciéramos. Ya me emocioné. Vamos a tomar un poquito más de café. ¿Cómo ven, mis amados? ¿Les está gustando la enseñanza? Es una enseñanza tremenda, ¿eh? Tremenda. Vamos a ver. Muy bien. Quiero aprovechar para saludar a nuestros hermanos que están conectados, ¿sí? Lupita Estrada, Marta Reina, Isabel Bustamante, Nirillet Vega. Sí, muy importante, Nirillet del Cafecito, Angélica María Mendoza, shalom, shalom a todas ustedes. Muy bien, ¿qué les parece la enseñanza?
No puede haber un pueblo bajo la Torá y otro pueblo bajo la gracia. Es incompatible con el espíritu de Elohim y la unidad que se exalta en el Shema. ¿Te acuerdas? Shema Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha, oh Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Uno es. Y ahí podemos, qué bárbaro, enseñar tantísimas maravillas. Entonces se habla de la unicidad de Dios y todo lo que tiene que ver con Elohim es uno. Y todo lo que sea dos ya no es de Elohim. Tenemos que entender esto. Así que, entonces al decir, es que la Torá es solo para los yudim, los judíos, y nosotros estamos bajo la gracia, o la Torá ya no tiene validez. Es decir, se anula la Torá y por tanto viene maldición a la vida eterna de la persona. Nomás yo quiero que me digan, ¿en dónde Yeshua dijo la Torá ya no es válida? La Torá ya queda anulada. Yo anulo la Torá. Eso no es verdad. Mashiach vino él a cumplir la Torá. Y de hecho él hace un hincapié muy interesante. No piensen, no piensen, es decir, que ni siquiera les pase por la mente. No piensen que he venido a invalidar la Torá, sino más bien a cumplirla. Pero en ninguna parte dice, la voy a cumplir yo por todos ustedes y ustedes ya no van a cumplir los mandamientos. Ok, ¿por qué? Porque ya están bajo la gracia. Nunca enseñó eso Mashiach. La Torá, dice él, es hasta Juan, hasta Yohanan y los profetas. Eso, ahí no está él invalidando, sino que él dice, la Torá tiene un momento y da paso a la gracia. ¿Sí? Es lo que él realmente quiso decir, pero la Torá no dice ha sido anulada. Jamás Mashiach, de hecho, Mashiach no tiene la autoridad para anular la Torá porque es la Torá del Padre. Y el Hijo tiene que obedecer la voluntad del Padre. Por lo tanto, si Mashiach no anuló la Torá, nadie en este mundo puede anularla. ¿Cómo ven? Entonces, ahí es donde está el problema del cristiano, que al no conocer estas cosas, andan mandando a hacer tamales a los italianos, ¿sí? Ponen a hacer tostadas de ceviche a los japoneses, en lugar de juntarse con nosotros, los judíos, para poderles enseñar correctamente. Ahí anda gente cristiana que piensan que la Torá es una moda y se compran los libros y empiezan a enseñar tonterías y barrabaseses que ni ellos mismos entienden. Y es muy lamentable. ¿Por qué? Porque es la moda, que porque para que las ovejitas no anden de curiosas por otros lados y andan inventando. Y hasta la cabeza me duele nomás de pensar la cantidad de tonteras que están escuchando muchas personas en otros lugares en contra de la Torá y los que han decidido de alguna manera hacer estudios de la Torá, se contradicen todos y no tienen la menor idea de lo que están enseñando. Y es muy grave, porque una persona, a pesar de tener salvación, vida eterna, está viviendo en maldición, en desgracia, en sufrimiento, en enfermedad. ¿Por qué? Porque siguen siendo transgresores. ¿Sí? Y si ese espíritu que anda por ahí, que los tumba todos los domingos, fuera el espíritu de Elohim, el espíritu de Elohim los convenciera del error en el que están. Por eso ese espíritu cirquero que anda ahí no es el de nuestro Elohim. ¡Uf! ¡Tremendo, tremendo! Ok, déjenme enseñarles la otra parte de la moneda. Ok, si yo obedezco, tengo bendición. Si yo obedezco, soy pueblo de Elohim. Si yo obedezco, Elohim es mi Dios. Y si yo obedezco, Elohim está morando en mí. Genial, fantástico. Pero ¿y lo contrario? Vámonos hasta el verso 14 del capítulo 26 del libro de Levíticos o Vayikra. Pero si ustedes no me escuchan, acuérdense el llamado superior. Shema Israel, escucha Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel. Aquí dice, pero si no escuchan. ¿Sí? Pero si no escuchan. Y no llevan a cabo mis mitzvot,
si les repugnan mis decretos, escuchen, porque eso es lo que está pasando en el cristianismo y los maestros del cristianismo, les repugnan mis decretos y sus almas rechazan mis leyes. ¿Han escuchado por ahí? Es que la Torá ya no es para nosotros, es para los judíos. Si rechazan mis leyes a fin de cumplir, de no cumplir mis mandamientos, y escuchen lo que sigue, para anular mi pacto. Es que el viejo pacto, ahora estamos en el nuevo pacto. Dios mío, qué barbaridad. Para anular mi pacto, entonces yo también haré eso con ustedes. Aquí está el bombazo. Por eso la gente sufre, por eso los cristianos sufren, porque tienen malos maestros. Tienen maestros romanos, tienen maestros ciegos, tienen maestros sordos, tienen maestros con el entendimiento entenebrecido y están llevando a la gente al error. Por eso, escúchenme bien, naciones, allá donde me estén oyendo, donde les digan que no guarden mandamientos, huyan de ahí y corran de ahí, porque cuando tú rompes un mandamiento, viene castigo. Es que cuando estamos en Cristo ya no hay condenación para nosotros. Pues sí, pero es que Mashiach dijo que tuviéramos mandamientos, ¿sí? Entonces, a ver, ¿a quién obedeces? ¿A Cristo griego, el que te enseña en los institutos, o al Mashiach judío? Porque el Mashiach judío, él no vino a anular la Torá, él vino a cumplirla y enseñarnos a nosotros que es posible cumplirla. ¿Cómo ven? Y luego todavía dicen algunos ignorantes, es que los 613 mandamientos, el templo ya no está, por lo tanto ya no. Es que no estudian Torah y no entienden que el templo es una parte visible de algo que hay en lo invisible, y que una vez que el templo se destruyó, sigue vigente el templo. ¿Cómo que sigue vigente el templo? Sí, para todos esos pastores que dicen esas mentiras, vénganse a Java Ministerios y les enseñamos dónde está ese templo, para que aprendan y no anden enseñando mentiras y tonterías y engañando a la gente y llevarla a un precipicio. Por eso, si analizan las iglesias, están llenas de sufrimiento, de dolor, de engaño, de mentira, de soberbia, de altivez, de inmoralidad y de cantidad de cosas horribles, en lugar de estar llenas de santidad, de bendición, de opulencia, de creatividad, de cambio, de tantas cosas buenas que trae la Torah. Pero así están las cosas, están empolillados, están amargados, pastores inmorales, mentirosos, inicuos, y así están formando gente. ¿Por qué? Porque no han enseñado lo que Mashiach enseñó. La Torá es el pacto perpetuo y nadie puede anular la Torá, ni Mashiach, ni nadie tiene la autoridad para invalidar el pacto. El atributo de esta sección en la Torá, que se refiere a la obediencia, las personas no pueden, escuchen, no pueden decir que aman a Hashem, al menos al Dios de Israel, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al Dios de Yeshua HaMashiach y al Dios de nosotros, de nuestra asamblea. No pueden decir que aman a Hashem, pero rechazan su Torá. Es una incongruencia tremenda decir, es que yo te amo, te amo papito, te amo papá, y bien pecadores y bien inicuos y negando la Torah y saliendo de la iglesia, inmediatamente andar murmurando, criticando, fornicando, adulterando, mintiendo, difamando, criticando y cantidad de cosas. ¿Cómo ven? La Torah, a quien ama Hashem, nos engrapa la jeta para no andar hablando mal. Nos engrapa los ojos para no andar mirando mal. Nos circuncida el corazón para que en el corazón viva Mashiach, Yeshua y el Ruah. Y nuestros mandamientos aquí y aquí. Los pondrás como frontal entre tus ojos, ¿sí? Los atarás a tu mano. ¿Por qué? Porque hacemos mitzvot, tenemos mitzvot, los tenemos vivos en nuestra mente. ¿Cómo ven? Es incongruente con Mashiach no tener mitzvot. Es incongruente con Elohim y con el Ruach. Pues el Ruach, escuchen, convence para que el hombre sea obediente. Ahí les va para todos aquellos que les gusta caerse los domingos y a los pastores que les gusta manipular a la gente. Ezequiel 36, 27. Pondré dentro de vosotros mi Ruach. Escúchame.
pondré dentro de vosotros mi ruach, mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Y ese espíritu dominguero que bajan cada domingo, ¿de qué los convence? Yo no veo que ese espíritu los traiga a los mitzvot, que los traiga a la Torah, sino que los lleva a la tierra, al germen y a las alfombras mugrosas, llenas de vómito. Es increíble la incongruencia en la que está el cristianismo moderno. Y pondré dentro de vosotros mi ruach, o sea, y haré que andéis en mis estatutos. No puede venir Yeshua y decir, es que yo ruego al Padre para que les envíe el Espíritu, y el Espíritu les recordará todas las cosas que yo les dije y les enseñará todas las cosas. A eso se refiere. Todas las cosas, que es toda la Torah. Un amén vamos a darle. Y que cumplan escrupulosamente mis ordenanzas. El Espíritu de Elohim, por el cual Yeshua ruega para que sea enviado al que cree en él, convence al hombre de pecado y por lo tanto lo remite a la Torah. ¿Cómo ven? Machiach dijo, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Aquí está hablando de unidad, aquí está hablando de compatibilidad, aquí está hablando de congruencia, aquí está hablando de similitud. Machiach permanece en el amor del Padre porque cumple los mandamientos del Padre. Y Machiach dice que si queremos permanecer en su amor, tenemos que tener mandamientos. ¿Y los mandamientos de Machiach son los mandamientos del Abba, del Padre? Sí, definitivamente, porque él no vino a inventar mandamientos. Es que, pastor, él dijo, y uno nuevo les doy. No se inventó ni uno. No es un nuevo mandamiento, ya estaba dado todo. Sino que él vino a correr el velo de la revelación del amor de Dios por todos nosotros. Y ese mitzvot ya estaba revelado desde antes de la fundación de este mundo. Y está en la Torah oral, está en la Torah escrita, la que rechazan los cristianos. Pero los contemporáneos de Machiach no conocían eso. Por eso dijo, les daré un nuevo mandamiento. Porque con mi aparición, las cosas tienen y cobran un sentido superior, no otro sentido, un sentido superior. El apóstol, escuchen bien, el apóstol Juan enseña lo siguiente: el que guarda sus mandamientos permanece en él, y Dios en él, y en esto sabemos que él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Así que, por favor, huyan de esas iglesias que niegan la Torá. Huyan de esas iglesias, no lleguen a esas iglesias donde los enseñan a rechazar, a ignorar, a despreciar y a invalidar la voluntad de Dios, la palabra de Dios. Palabra de Dios es la Torah. ¿Cómo ven? Mira, el que guarda sus mandamientos permanece en él, es lo que dijo Machiach. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Ahí está. Permanece en él y Dios en él. Dios en él, Machiach en él. ¿Por qué? Porque hay mitzvot. Y no solamente conocer y saber, sino poner en acción. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Y el Rab Shaulo enseña esto. ¿Anulamos entonces la Torah por medio de la emuná? De ningún modo, al contrario, confirmamos la Torah. Pero es que él dijo que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pues sí, pero ¿quién dijo que la ley salva? La ley no salva, la ley da una vida excelsa, excelente, una vida en conquista y en victoria. Yeshua salva, la gracia salva, no la Torah, que quede claro. Por eso hay errores grandísimos enseñándose. Muchos alegan que estar bajo la Torah, esto es un concepto muy equivocado, que estar bajo la Torah es maldición, es un error gravísimo. Pues se infiere que tener mandamientos es como la gente salva. La gente se salva y por tanto nadie se salva por obras sino por la emuná.
Son dos cosas muy diferentes. Muy diferentes. Es equivocado esto, pues la Torah no salva. Pero sí puede perderse la salvación por quebrantar la Torah. A ver, si yo tengo a Mashiach y me la paso de adúltero, ¿tendré vida eterna? Mashiach dice que no. En cambio, tener mitzvot y estar en la gracia, ¿se tiene vida eterna garantizada y una vida excelente y perfecta aquí? La gracia es la que salva, la ley da buena vida y bendición. Y pongan atención porque con esto voy a cerrar. Pero no sin antes, quiero saludar a Claudia Pérez. Claudia, bendiciones, shalom. A María de Jesús Palomo, bendiciones. Yola Maldonado, Yola, bendiciones hasta el Estado de México. Claudia Reyes, shalom. Claudia, arriba, arriba, arriba. Inés, mi hermana, shalom. Socorro Hernández, shalom. Claudia, Isabel Bustamante, Ninfa. Mi hermana Mima, bendiciones, shalom. Humberto Montelongo, Humberto, repórtate, shalom. Mariel Vélez, shalom. Angélica, Daniela Romero, shalom. Juan Lombardo, mi hermano Lombardo, repórtate, shalom. Shalom, repórtense. María Antonia, mi hermana María Antonia, shalom. Mariel Vélez, shalom, shalom, shalom. A toda esta gente bonita, toda esta gente valiente, bendiciones de lo alto. Voy a cerrar con esto. Se puede estar en la gracia teniendo vida eterna, pero bajo maldición. ¿Por qué? Por transgresores. Se puede estar en la gracia y en perdición eterna. Se puede tener mandamientos y mala vida por simuladores, por mentirosos, ¿sí? Por andar simulando. Sí, yo tengo mandamientos, pero por dentro no. No es cierto. Se puede tener mandamientos y mala vida por simuladores. Se puede tener mandamientos y perdidos sin Mashiach. Se puede tener mandamientos y estar en la gracia. Esta es la vida buena y esta es la vida eterna. ¿Cómo ven? La Torah nos remite a Mashiach y Mashiach nos remite a la Torah. Todo lo que se salga de esta relación es muerte, pecado, error y sufrimiento. Y háganle como quieran. Soy el Robe Fernando Isaac, Robe de la Congregación Java Ministerios. Les envío la bendición, les envío la verajá hasta sus hogares. Bendigo tu vida, bendigo a tu familia, bendigo tus bienes. Y que sea una semana de muchísima bendición. Y vamos a cerrar con las bendiciones de la Torá. Bendito eres tú, eterno Dios nuestro, soberano del universo, que nos ha entregado su Torá, una Torá de verdad, y ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, eterno donador de la Torá. Me despido de ustedes y estamos al pendiente el día de mañana en nuestro servicio de oración. ¡Shalom!